9 días consecutivos de protestas en Bogotá continuaron con una vigilia pacífica la noche del jueves para manifestarse contra la represión policial registrada durante el paro nacional. Aquí le estamos haciendo un homenaje a todas esas vidas que se han perdido y algunas que están extraviadas por Colombia, por el futuro de estos jóvenes que quieren luchar, quieren un futuro mejor. Las manifestaciones estallaron el 28 de abril después de que el gobierno del presidente Iván Duque presentara una reforma fiscal que afectaba principalmente a la clase media al aumentar los impuestos a los servicios públicos, la gasolina, los salarios y las pensiones. La administración retiró la propuesta 4 días más tarde, pero las manifestaciones crecieron a medida que surgían informes sobre violencia policial contra los manifestantes. Además, se denunciaron la desaparición de al menos 85 personas. Las manifestaciones también han derivado en el reclamo generalizado de los sectores que piden el cumplimiento de deudas históricas con las poblaciones más vulnerables, como los indígenas y los pueblos afrodescendientes. Los colombianos también han protestado ante las embajadas de su país en varios países, incluyendo Perú y Ecuador. Décadas de corrupción, impunidad, desinversión en los sistemas de salud pública, reformas mal planteadas y otras políticas han convertido a América Latina en la región con más desigualdades del mundo, y mientras los efectos económicos de pandemia persistan, la gente protestará. Anne-Marie García, Associated Press.